El gobernador de la tierra de la concha con frijoles, Cuitláhuac García. Veracruz. Ajá, fue cuestionado, gracias. Concha con frijoles es Veracruz. Ya, bueno, para quien no supiera. Okay. Bueno, está diciendo que le preguntaron que si su primo trabaja con él en el gobierno. Y no se sabe si es su primo o no, si hay nepotismo o no. Pero en esta entrevista, Cuitláhuac podría aclarar la situación, pero no lo hace, mire. A ver. De manera puntual, ¿nos puede precisar si es o no su primo Eliezer Guerrero, sí o no? Mire. ¿Qué ex primo? Primo. Eso tendrán que averiguarlo por lo siguiente. ¿Qué? Tiene que ver con mi abuela. ¿Qué? Nosotros. No. Claro. González y otros, no recuerdo otros apellidos. Ah. Decidimos decirnos primos. ¿Y ya? ¿Qué sí, Nico? Pues, yo ya no voy a poder cuestionar a mi abuela. ¡Hijo! ¿Por? Lo siento. Sí, en paz descanse. Ah. Sí, estoy diciendo que mi abuela. Sí, ya lo dije, mi abuela. Pero yo no voy a decir, ¿cómo voy a meter en la vida privada de mi abuela? ¡Claro! ¿No nos podemos meter en la vida privada de su abuela? A ver, espérate. O sea que Cuitláhuac era un hijo bastardo de su abuela. No lo sé. O tal vez ella fue quien donó el esperma. No, o tal vez estaba dando a su abuela, que es una tradición jarocha que, pues, ha caído en desuso. Lamentablemente, ¿verdad? Es una pena. Es una pena. O a lo mejor su abuela era hombre, ¿no? O quizá no era hombre, solo tenía una barba muy prominente y un clítoris de 16 centímetros. Como todas las mujeres las que he estado. La sorpresa es que todos creíamos que Cuitláhuac no tenía abuela y resulta que sí tuvo. O sea, lo que sí carece de progenitora son sus declaraciones. Ahora, si es su primo, se debe exigir que se cumpla la ley, ¿no? La ley del nepotismo. No, la de a mi primo se lo arrimo. Y es que, fíjense. ¡Saludos, primo! Es que esas investigaciones son bien complicadas porque hay que ver si el hijo de Aureliano Buendía, que es hijo de José Aureliano, que se casó con Remedios, hija de Otilia Un buen día, ¿no? Bueno, y así, 100 días de soledad. No, 100 años de soledad a la neurona del señor gobernador. ¿Qué importa? Lunes a viernes, 11:15 p.m. Participa en Imagen Televisión.